Hola, bienvenidos a Tiempo de Paz. ¿Sabes en qué tiempo de la historia de la humanidad estamos? Tenemos el impresionante estudio bíblico con la revista de Apocalipsis, que significa la revelación de Jesús para el fin de los tiempos. Aquí encontrarás muchas de las respuestas que nos hemos hecho todos los seres humanos alguna vez en la vida. Solicítala de manera gratuita a los teléfonos en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. Estoy cansada de luchar y sin fuerzas al andar. Esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí y no hice bien. El camino he creído ver con claridad, cuando en realidad hoy sé que ciego soy. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución. Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar sin poderte consolar. Y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte y no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en momentos se borró. Es que no te has dado cuenta que tus horas de aflicción en mis brazos te tomé y te levanté. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Aquí estará. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podría ayudar sobre el mar a caminar.
tu Padre aquí estará. Tu Padre te amará. Una vez más es un placer saludarte a través de la señal de Nuevo Tiempo y darte la bienvenida a esta programación especial de Tiempo de Paz, una serie que hemos titulado Jesús, el Todo del Hombre. ¿Cómo realmente disfrutar lo más importante de la vida? De eso se trata esta serie especial. Así que te damos la bienvenida y queremos que en este momento podamos unirnos en oración para pedir que el Señor nos hable una vez más a través de su palabra. Te invito a que allí donde estás puedas inclinar tu rostro para que oremos juntos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, de poder juntos entrar, Señor, en el conocimiento de tu palabra y entender a través de ella las cosas que pasan dentro de nosotros y cómo podemos ser mejores y distintos. Te pedimos, Señor, una vez más tu presencia en medio de nosotros y con nuestros amigos que ven la programación. En el nombre de Jesús, amén. Mucha gente no sabe cómo limpiar su mente de aquello que han vivido en el pasado, cómo poder, usando términos tecnológicos, resetear el disco duro de su cabeza, de su mente, y poder empezar de cero. Muchos dicen, me gustaría retroceder el tiempo para no hacer las cosas que hice. Otros me han dicho, pastor, me encantaría nacer de nuevo para poder volver a vivir experiencias que no viví por miedo o por temor. En esta oportunidad vamos a estudiar cómo tener una nueva vida en Cristo y cómo reinventar nuestra vida por el método que Jesús nos ha dejado a través de su palabra. Y te invito a abrir tu Biblia, allí donde estás, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17. Efesios, capítulo 4, versículos 17, y vamos a leer varios versículos de esta parte de la Biblia. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dejen la vida del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. El gran problema del mundo de hoy es que muchas veces no hay espacio para pensar. Entonces la mente está consumiendo permanentemente todo tipo de información que ofrecen los medios. Y muchas veces, seamos sinceros, esa información no es la mejor. Invaden de tal forma nuestra mente que terminan monitoreando o tratando de manipular una decisión. Por ejemplo, comprar un vehículo. La publicidad te invade de imágenes de ese vehículo y mezclan esas imágenes con probablemente fotos provocadoras de mujeres o cualquier cosa que de alguna manera atente inclusive hasta tu propia integridad moral o ponga en duda tu integridad moral. Utilizan elementos seductores para tratar de vender un producto y muchas veces lo logran y lo consiguen. Por eso se habla de que vivimos en una sociedad consumista, materialista. Capítulos atrás de esta serie hablamos acerca de que estamos en una sociedad de poliéster, de plástico. Una sociedad donde lo que más importa son las cosas que las personas. Donde lo que más importa es lo que tú aparentas de lo que verdaderamente tú eres. Una sociedad realmente distinta a la que Dios pensó cuando creó al ser humano en esta tierra.
El apóstol Pablo nos invita a fijarnos en aquellos escalones que van degradando a la mente del hombre hasta llevarlo a un punto en donde quede completamente insensible a los llamados de Dios. Y estos escalones degradantes empiezan primeramente con la vanidad. Versículo 17 dice, por favor, tengan cuidado de no volver a andar como los otros que no conocen al Señor en la vanidad de su mente. Primer escalón hacia abajo, que es la vanidad de tu mente. ¿Qué cosas son aquellas que no son realmente importantes y que tienen vida eterna y que están ocupando tu corazón? Jesús dice que donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Cuáles son esas cosas que están sustituyendo a Dios en tu vida? Posiblemente el dinero, posiblemente inclusive la ropa, la moda. Hay gente esclava de la moda, hay gente esclava del dinero, esclava del trabajo, esclava del tiempo. No tienen tiempo para nada, solo tienen tiempo para producir y crear dinero y tener más dinero. Y cuando llega el momento, la vida ha pasado y parece que nunca lograron disfrutar de ese camino. La vanidad de la mente tiene que ver también con aquellas cosas que uno cree que son importantes, pero realmente no lo son. Hoy vivimos en una sociedad muy banal, muy superficial. Y el Señor nos invita a través del pensamiento de Pablo a dejar ese tipo de vida superficial, efímera, y buscar realmente lo que es profundo, verdadero y de valor eterno. En el versículo 18, el apóstol Pablo dice entendimiento entenebrecido. ¿Qué será tener un entendimiento entenebrecido? En este momento yo me encuentro en un hermoso estudio donde hay mucha luz, donde tenemos iluminación por todas partes, y si usted mirara lo que yo veo en este instante, veríamos bastantes proyectores y reflectores de luz que están iluminando esta escena, para que usted pueda apreciar mejor esta imagen. Pero ¿qué pasaría si nosotros bajamos el interruptor o bajamos la palanca de la energía? Simplemente esto queda en tinieblas y tú no verías más que solo escuchar mi voz, posiblemente. Lo mismo pasa con la vida entenebrecida, las tinieblas. Cuando hay oscuridad, no se sabe por dónde uno camina. Puede tropezar con una mesa, puede caer por un costado, porque no hay luz. Tener una vida entenebrecida significa vivir sin la luz de Dios, vivir en oscuridad, vivir en tinieblas. ¿Cuánta gente en este mundo vive así? Posiblemente estoy hablándole a alguien que está viviendo en tinieblas, que no conoce la luz de Cristo, la luz de su palabra, y su vida está yendo a tropezones, procurando acertar un camino, acertando otro, pero de cada 10 aciertos tiene 20 fracasos. Y finalmente terminamos estando en el mismo lugar de donde empezamos, o muchas veces hacia atrás. Finalmente eso no es vida. Y mucha gente se cansan de esta vida, se aburren de esta vida. Entendimiento entenebrecido significa lo que dice Pablo inmediatamente, ajenos de la vida de Dios, lejos, distantes de las cosas que realmente son importantes. El tener un conocimiento de la palabra de Dios apertura tu mente a verdades profundas y reales de lo que pasa dentro de tu corazón y de lo que ocurre en el corazón de Dios. La palabra de Dios ilumina nuestra mente, nos abre a una cosmovisión distinta para poder entender lo que pasa realmente en la vida y cómo poder vivir la vida de una manera distinta, plena y abundante. El apóstol San Pablo habla de un tercer elemento, dureza de corazón. Y mira que lo conecta con la ignorancia, porque el apóstol Pablo dice vanidad de la mente, entendimiento entenebrecido, porque están ajenos de la vida de Dios, pero luego dice ignorancia por la dureza de su corazón. Un tercer y cuarto elemento, ignorancia y dureza de corazón. La verdad que estos dos elementos están atados de la mano. Cuando uno ignora, cuando uno simplemente desconoce las verdades de Dios, su corazón se pone duro. Su corazón se vuelve rígido a las palabras de Dios. Tantísima gente he conocido en mi vida, a las que hemos predicado muchas veces, y sienten que su corazón es simplemente insensible. Muchos me han dicho, pastor, esto no me convence. Posiblemente llega aquí,
Pero el problema es que la palabra de Dios no puede llegar solo aquí, tiene que llegar también aquí. Dios no es un elemento teórico para ser comprendido detrás de un laboratorio, de un algoritmo o de una fórmula matemática. Dios es una persona. Y para tratar de entender a una persona, tú no necesitas analizar fórmulas. Tú necesitas convivir con esa persona, caminar con esa persona, conversar con esa persona, pasar tiempo con esa persona. ¿Ya recuerdas cómo conociste a quien es ahora tu esposa o tu esposo o tu novia, tu novio? No la conociste de la noche a la mañana y la llevaste al día siguiente al altar. Pasaste tiempo con ella, invertiste tiempo con él. Trataron de convivir y conocerse. Y finalmente, llegado un momento, se dieron cuenta que no podían vivir uno sin el otro. Y decidieron hacer una vida en común, uniendo sus vidas en el matrimonio. Lo mismo ocurre con Dios. Cuando uno ignora a Dios, deja a Dios de lado, el corazón se vuelve duro. Entonces, la única manera de que ese corazón vuelva a enternecerse para poder convivir con Dios, es necesario restablecer una relación personal con Él. Alguien una vez me dijo en una conferencia, pastor, yo estoy peleado con Dios. Yo le pregunté, ¿por qué estás peleado con Dios? ¿Qué te hizo Dios? Y esta persona me dijo, Dios me quitó a mi mamá cuando yo tenía 10 años. Era todo lo que tenía. Yo no tuve padre, no lo conocí a mi padre. Y mi madre era todo lo que yo tenía. Amaba a mi madre con todo mi corazón. Pero un maldito cáncer la mató cuando yo tenía solo 10 años de edad. Así que, pastor, no me hable de Dios. No quiero saber nada de Dios. A veces los seres humanos le echan la culpa a Dios por alguna enfermedad, por alguna guerra que se levanta en el mundo. Pero no sé si es tan justo hacer esto, ya que muchas de nuestras decisiones o consecuencias de una salud que está quebradiza son simplemente el resultado de una vida de pecado, de un mundo que Dios no lo diseñó como lo vemos hoy. Dios diseñó un mundo sin pecado, un mundo perfecto, un mundo donde no hubieran ambulancias, enfermedades, hospitales y mucho menos cementerios. Un mundo donde los seres humanos vivan en perfecta armonía, santidad y sobre todo vida eterna. El Señor nos llama a través de su palabra a no ignorarlo, porque la ignorancia nos lleva a la dureza de corazón. Ese joven tenía un corazón endurecido porque había ignorado el plan de Dios. Porque no se dio cuenta de que a pesar del dolor y el sufrimiento de haber perdido a su madre, finalmente el Señor le permitió a él vivir para llegar a conocer a Jesús y tener la oportunidad de recibirle en su vida, sanar sus heridas y empezar una vida nueva. Pero el apóstol Pablo añade algo más. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense, dejen el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renueven su espíritu, y renueven su mente. ¿Cómo podemos renovar nuestro espíritu y nuestra mente? La única manera de renovar nuestro espíritu y nuestra mente es volver a aquel que creó nuestra mente, el creador de todo, Dios. Se cuenta en una ocasión que cuando salieron los primeros modelos de automóviles, los modelos T de Ford, un hombre sacó uno de esos vehículos a dar vuelta por la ciudad. Y mientras manejaba su carro, su vehículo, muy feliz por las calles de la ciudad, de pronto en una esquina el vehículo no caminó más. Se echó a perder, se malogró y se detuvo. Este hombre se bajó, empezó a ver qué ocurría, salía un poco de humo por la cajuela del motor, no sabía qué hacer, así es que se sentó triste en una zona de la vereda de la calle y muy molesto, por, según él, haber comprado algo que era inservible. Él decía en su mente, debí haberme quedado con los caballos. Pasó por allí un hombre de muy buena ropa, de muy buena pinta, y al mirarlo en esa situación le dijo, Señor, ¿lo puedo ayudar? El dueño del vehículo le dijo, no, Señor, no se preocupe, yo esta máquina la voy a devolver mañana mismo y voy a volver a mis caballos. No, no necesita eso, le dijo. No necesita volver a sus caballos. Permítame ayudarlo. Permítame mirar lo que tiene su auto. Aquel hombre, elegante, se remangó y entonces, atándose su ropa lo más alta posible para no mancharse, abrió la cajuela del motor y metió su mano. De pronto le dijo al hombre, encienda, dele contacto, y el vehículo empezó a caminar, empezó a sonar que está funcionando.
El hombre, emocionadísimo, dueño del vehículo, vio que el auto ya estaba en funcionamiento y se sorprendió. Y dijo, ¿cómo pudo haber pasado esto? Yo intenté de muchas formas, pero no lo logré. Y en medio de su excitación, se olvidó agradecerle a aquel hombre que había pasado por allí y le había ayudado a arreglar su vehículo. Ya era demasiado tarde porque el hombre había desaparecido de la escena. Pero el dueño del vehículo, al cerrar la cajuela del motor, se dio cuenta que había una pequeña tarjeta puesta en la manija de la cajuela. Y en esa tarjeta había una nota que decía, cuando usted necesite ayuda por su vehículo, no dude en venir donde yo estoy. Le dejo mi dirección. Estaba la dirección, el número de la calle y abajo el nombre. Y el nombre era Henry Ford. Así es. El mismo creador de aquel aparato había ido en auxilio y en ayuda de este hombre. Y yo te invito en esta hora para que esa renovación de la que habla Pablo, esa renovación de tu mente, ese cambiar el viejo hombre por un nuevo hombre, una nueva mujer, con nuevas ilusiones, con nuevos sueños, sea una realidad en tu vida. No lo vas a lograr con una nueva relación amorosa, o con caer en las drogas, o encerrándote en tu soledad y tu depresión. Para lograr alcanzar una nueva meta, para escribir un nuevo capítulo en tu vida, para empezar de nuevo, es necesario volver al Creador, aquel que te conoce, aquel que hizo tu mente, cada uno de tus sentidos, cada parte de tu cuerpo, aquel que vino a morir por ti en la cruz del Calvario hace 2000 años y hoy quiere entrar en tu vida para hacerte una nueva criatura. Si ese es el deseo de tu corazón y si quieres que esta nueva vida en Cristo sea un resultado en tu vida, conócelo a través de su palabra. Pide información a nuestro canal, busca el medio para que podamos entregarte algún material donde tú puedas conocer un poco más de Jesús. Nosotros damos cursos en cantidades grandes en todas partes del mundo para que las personas conozcan al Señor. Acércate a un lugar donde estudien la palabra, donde se estudia a Cristo y se enseña a amarlo y a seguirle. Y no dudes que aquel que creó el cielo y la tierra, aquel que creó tu mente, aquel que creó los ojos con los cuales tú me estás viendo, tiene también la capacidad de hacer de ti una nueva criatura, nacer de nuevo para vida eterna. Si ese es tu deseo, yo te invito para que oremos juntos y abras tu corazón al Señor en esta hora. Oremos. Gracias, Padre, por este momento que nos das. Y gracias porque tu palabra es bien clara cuando dice que hay pasos que nos separan de ti. La vanidad, tener el entendimiento entenebrecido, la ignorancia de tu palabra, el alejarnos, Señor, de ti, haciendo que nuestro corazón sea cada vez más insensible y duro. Pero en esta hora, te pido que escuches el clamor de mis amigos que están detrás de esta pantalla y puedas venir en su auxilio, puedas renovar su mente, cambiar su corazón, poner nuevas intenciones y nuevos sueños en su vida y tengan una nueva vida en Cristo. Te recibimos en nuestro corazón y pedimos que tu palabra a partir de ahora sea la fuente que lave nuestra vida todos los días. A través de su estudio y el conocimiento de ella, podremos conocer el camino de la vida eterna y ese camino es Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que la reflexión de hoy haya sido útil para tu corazón y para tu vida personal. Estamos en tiempos difíciles y finales de la humanidad según las profecías bíblicas. Es por eso que te invito a comunicarte con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Así podrás solicitar de manera gratuita el curso Apocalipsis. En él encontrarás muchas de las respuestas que Dios ha preparado para que conozcamos los eventos de los últimos días de una manera clara y precisa. Continúa en la compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.